Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Linda. Buenas tardes, ¿me logran escuchar? Hola, buenas tardes. Sí, se escucha. Gracias, gracias. Buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Hoy estaríamos trabajando con la penúltima clase de esta semana y estaríamos casi a punto de complementar la tercera semana, ¿verdad? Ya listos para quizás cubrir la última semana y finalizar el curso. El día de ahora vamos a conocer el tema o desarrollar el tema serie de rellenos en Excel, que hace referencia al objetivo que permite la construcción
de series repetitivas bajo una tendencia o bajo una secuencia para numerar filas o campos o celdas, como lo quieran ver. Y dentro de ese tipo de series de relleno, podemos encontrar series de relleno de números, de días, de meses, fechas. Lo podemos también hacer de una manera en dinero, en horas o periodo, ¿verdad? Que nos ayuden a evitar la parte de la digitación. Si ustedes se recuerdan, el día de ayer les hacía mucho énfasis en que la digitación de un dentro del campo de Excel es uno de los temas que debemos de evitar el mayormente posible, tanto para aumentar la productividad como para eliminar los errores de digitación. Entonces, por ejemplo, el día de ahora vamos a aprender a hacer esta serie de relleno y por el momento les voy a compartir la hoja de trabajo para que podamos estar en sintonía. Acá les comparto la encuesta y aquí les comparto la hoja de trabajo. Por favor, me validan descargando la hoja. Gracias. Para que tenga un mejor rendimiento la hoja, descárguenla, guárdenla en una carpeta y luego la abren. No la abran directamente desde el WhatsApp, porque a veces deja de funcionar algunas funciones. Bien. Ustedes habrán notado que cuando les envío archivos, en una de las columnas colocamos como un correlativo de numeración. Yo les decía que esto nos sirve que cuando imprimimos la hoja nos da una referencia de ubicación al momento de estar impresa la hoja. Entonces, hoy vamos a crear vamos a aprender cómo crear serie de rellenos con diferentes, ¿qué sería? Procedimientos, herramientas o métodos o formas para poderlas ir creando. Creo que la mayoría estamos acostumbrados, por ejemplo, a que nosotros colocamos un número y arrastramos o le damos un doble clic. Por ejemplo, en esta fila, que es como la primeriza, ¿verdad? Es la primera. Como no tiene datos a la izquierda o la derecha, difícilmente
le voy a poder dar un doble clic, o mejor dicho, difícilmente va a correr con un doble clic. Vean, le estoy dando doble clic con el mouse y no corre. Pero al arrastrarlo, de manera automática, toma el valor inicial de la celda. Entonces, pero nosotros queremos darle una tendencia, ¿verdad? Una tendencia ¿cómo decirles? A la fila para que se rellene de manera automática ese valor. Como aquí la tendencia es que lo estamos tomando desde la primera fila, miren, se lo voy a agrandar. Estamos tomando el valor desde la primera fila. La tendencia es, Excel entiende como tendencia que al momento de arrastrarlo, él quiere que no, le damos a entender que siempre siga arrastrando el número uno. Si nosotros quisiéramos que Excel tomara como tendencia el incremento en la celda posterior en un valor, ¿verdad? En una cantidad, tendríamos que hacer lo siguiente. Vean, coloco aquí el número 2 y selecciono entre el número 1 y el número 2, o sea, de manera que tenga seleccionado las dos celdas, y al arrastrarla, vean, Excel comprende que quiero incrementarlo de uno en uno. ¿Sí? Entonces, acá hemos creado una serie rellena de manera automatizada con un incremento de un valor en cada una de las celdas. ¿Se ha logrado comprender? Sí. Bien, practiquemos esa tendencia. Recuerden, tienen que colocar el valor 1 y el valor 2. Y luego de eso, arrastramos, ¿verdad? Seleccionamos el 1 y el 2 y arrastramos para que vaya creciendo de manera o se vaya incrementando de manera bajo una tendencia de un valor en cada fila. Muy bien. Ustedes notaron que, como les decía, ¿verdad? Yo puedo correr esto, mire, con un doble clic. Pero al inicio, como no tenía datos, no lo podía dar, ¿verdad? No lo podía dar. O sea que la primera forma de crear una serie de relleno es acá, con esta. Si yo quisiera incrementarlo de dos en dos, por ejemplo, digamos que fuera sumando dos, dos y dos, ¿verdad? Uno más dos da tres. Selecciono. Arrastro o le doy doble clic porque ya tiene una tendencia y aquí Excel ha tomado que la tendencia viene dado de dos en dos, por eso que me va colocando en la posterior celda el siguiente valor y el siguiente valor. Si lo quisiera Ingeniero incrementar, Miguel, dígame, dígame, Rosy. un par de cosas. La primera, que este día lamentablemente no voy a poder estar acompañando haciendo las actividades, pero estoy acá al pendiente. Y la Bien. segunda, ¿verdad de que, solamente una duda, ¿verdad de que este proceso también se puede elaborar con comandos de contenido de letras? Porque, por ejemplo, yo estaba haciendo una vez un informe, te tenía que poner todos los meses del año, puse enero, febrero y automáticamente te tira para marzo, abril, mayo, junio, cuando da el arrastre. No sé si es el Por meses, mismo. dices tú, por meses. Ajá, sí, por meses. Se puede. Ya lo vamos a ver. Es una de las formas que vamos a trabajar. Muy bien. Entonces tenemos la primera forma, miren.
como les decía, si yo lo quisiera incrementar, digamos, de 10 en 10, o un incremento de 9 en 9, ¿verdad? Quiero ver. Vean, acá me va incrementando de 9 en 9. Bien. Si ustedes notan, cuando arrastro el comando, me habilita este menú. Miren, vamos a explorar este botoncito de acá. Vamos a hacer lo siguiente, miren. Le voy a dar uno. Ahora, como ya tengo datos a la izquierda, ya le puedo dar un doble clic y corre toda la columna. Hasta donde tengamos datos, ¿sí? Hasta donde tengamos datos. Entonces, repito, le doy uno y le doy doble clic. Pero aquí, digamos, me ha creado siempre la tendencia de 1, 1, 1, porque Excel entiende de que está, solamente quiero reproducir el mismo 1 en todas las celdas. Pero si ustedes ven, habilita este comando, miren, opciones de autorrelleno. Démosle clic y descubramos qué es lo que tiene. Si haber digitado 1 y haberle dado doble clic y llenó toda la columna con 1, le damos serie de relleno. Si ustedes notan, él automáticamente, a pesar de que lo he llenado con de 1 en 1, me coloca la serie de un incremento de 1 en 1. ¿Lograron ver? Practiquemos este. Digitemos uno, le damos doble clic y luego habilitamos este menú y le decimos serie de relleno. Por ahí nos están ayudando con las evidencias. Perfecto. Muy bien, con el comandito que tenía ahí, ¿verdad? Con el comando que tenemos al momento de hacer el relleno. Exploremos un poco más. Veamos si podemos hacerlo de manera horizontal. Digito el 1. Aquí no le voy a poder dar doble clic, porque si le doy doble clic se va a ir para abajo. Eso solo funciona cuando es de manera vertical. Aquí lo tengo que arrastrar. Como pueden ver, se corre. Le doy el comando acá y le digo serie de relleno y logra correrme el correlativo de 1 en 1. Lo único que aquí me está incrementando de 1 en 1, ¿verdad? Si por ejemplo aquí le pongo un color de fuente, color azul y amarillo, y digito 1 y arrastro, al darle clic acá y decirle rellenar formatos solos, solamente me deja rellena las celdas, pero no el correlativo. Vamos a ver si lo puedo combinar con otros valores. Y aquí lo puedo combinar, miren. O rellenar sin formato. O rellenar formato solo. ¿Sí? Son las combinaciones que podemos hacer. Entonces hagamos lo siguiente. Coloquémosle aquí. Aquí tal vez no se mira muy bien el color. Le voy a colocar este color como un poquito más, este rojo. Lo voy a arrastrar. Le voy a decir solo formatos. Voy a copiar este de acá. Lo vamos a arrastrar. Le vamos a decir sin formato. Lo vamos a copiar. Y le vamos a decir serie de relleno con formato. Son como las variaciones, ¿verdad? Hagan el cambio aquí. Pónganle un color de fondo, un color de fuente distinta, arrastren y prueben todos los botoncitos para interactuar con ese comandito que tenemos ahí.
me valida si podemos avanzar. Para mientras, me ayudan con la cámara, por favor. Vamos a tomar el control. Estamos teniendo demasiadas ausencias. Entonces, Isafor, quieren ver que es quién se conecta y quién no, ¿verdad? Ok, a la cuenta de tres, vamos a tomar la fotografía. Pongan su mejor perfil, ¿verdad? Ahí Maybelline ya le dio vuelta a la cámara. Porque, ah, ok, ya bien. Muy bien, a la cuenta de tres, ¿verdad? Uno, dos, tres. Bueno, aquí está el concurso de Miss Universo, ¿verdad? Ahí va la foto de verificación para que lo puedan ver. Perfecto, muchas gracias. Continuemos entonces. Veo que están practicando muy bien, los felicito. Fíjense que, como les decía, con este cursito, una de las evidencias de las competencias es mandar, perdón, una de las de formas de evaluar si ustedes están adquiriendo competencias o conocimientos es hacer esas evidencias por medio de las fotografías que ustedes mandan o capturas que ustedes mandan, ¿verdad? O sea, no lo tomen como un trabajo extra, sino que tómenlo como una técnica o una didáctica del docente o el facilitador para evaluar si los alumnos están aprendiendo. Miren, vamos a evaluar relleno numérico con fórmula. Esta para mí es la que más utilizo y es la más efectiva. No te preocupes, Rocibel. Es la más efectiva, ¿verdad? Porque basta con un doble clic para corregir una serie cuando se elimina una fila o cuando se pierde el correlativo, ¿verdad? Acá vean lo que vamos a hacer. Coloco el número 1 y luego hago una fórmula sencilla. Sumo la celda anterior más 1. Incluso aquí le puedo dar una tendencia no solo a incrementarlo en 1, sino que incrementarlo en 5, por ejemplo. Le damos doble clic. Y vean, esta es la forma más fácil de hacerlo. Si en un momento dado nosotros eliminamos una fila, solo basta que le dé doble clic, a diferencia de acá, que tengo que volver a arrastrar otra vez la tendencia. Miren, tengo que volver a arrastrar la tendencia. Por eso que para mí la fórmula es la más práctica a trabajar. Construyamos la formulita, por favor, la formulilla. Ahorita se las muestro para que vean que es tan sencillo de colocarle, ok, digitar uno, ¿verdad? Y luego crear una formulilla de sumar la fila anterior más el incremento que le queremos dar. Yo ahorita le he dado un incremento de 5 puntos. Ustedes háganlo si lo quieren hacer de 1 punto, de 2 puntos o de 3 puntos. Y siempre mandan la evidencia. Gracias, Irma. Ya todos tenemos la mejor pose, ¿verdad? Ya todos sabemos cuál pose poner para salir mejor. Bien, espero que no les haya. Ahí están regañando a Germán, ¿verdad? Espero no les hayan. No les haya costado esta parte. Si ustedes van notando y a medida van aprendiendo, esta serie de relleno. De manera automatizada solo la podemos trabajar con datos numéricos o con fechas. Pero ¿qué sucede si nosotros queremos crear una tendencia o un correlativo en base a
un orden alfabético, ya sea mayúscula o minúscula. Entonces le voy a hacer una pregunta y quiero que me validen ahí con el pulgar, ¿verdad? ¿Quiénes han escuchado hablar de los códigos ANSI o ANSI? No, ¿verdad? Willy dice que no. ¿Quién más? ¿El resto cómo estamos? ¿Han logrado escuchar de ello? Si no levantan el pulgar, entendería que no, ¿verdad? Ni idea, dice Rocío. Ahí se logró encontrar el pulgar hacia abajo, miren. Perfecto. ¿Código qué dijo el maestro? Códigos ANSCII se llaman. ASCII. También Glenn. Bueno, creo que la mayoría que no. Vuelvo a retomar la película de Matrix o Matrix, como la quieran mencionar. O matriz sería en español, ¿verdad? Y cada vez nos acercamos más a eso, ¿verdad? Que llega un momento que la realidad no es real, o sea, todo lo que nosotros vemos, convivimos, no es real, sino que es un código. Entonces, para Excel, todos los caracteres significan un código porque están bajo el sistema binario o hexadecimal. Acá en la pestañita que está a la par, ¿verdad? En la hoja que está a la par, tienen como un listado de los códigos ANSI. Miren, por lo menos una parte de ellos. Ustedes han notado que cuando sacan la arroba, a veces le colocan al 64. Esa es una codificación ANSI. Aquí la tienen, miren. Aquí dice que al tener presionado la tecla 60, la tecla AL, acá está, miren. Al tener presionado la tecla AL, más y digitar 64 en la celda que tienen, les llama el carácter arroba, porque probablemente la tecla no lo tiene. O sea, el teclado no tiene esa tecla como de manera libre, ¿verdad? Sino que hay que hacer una combinación de teclas. Eso es trabajar bajo el código ANSI. O ANSI. ANSI como que fuera una palabra italiana. Entonces, nos vamos a apoyar con el código ANSI y les voy a subrayar, por ejemplo, las letras mayúsculas. Miren, aquí comienzan las letras mayúsculas. Quiere decir que si ustedes digitan, tienen presionado la tecla AL y digitan 65, les va a salir la letra A mayúscula. Y aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos todas las letras mayúsculas. Miren, el abecedario en mayúscula, todo esto de acá. Acá están también los corchetes, miren, los corchetes. Yo el día de ayer estaba trabajando unas pruebas donde me pedía utilizar los corchetes para poder codificar unas fórmulas en Moodle, ¿verdad? Y no los encontraba en mi teclado, pues me apoyé con eso. Y acá tenemos el código ANSCII para las letras minúsculas. Bien, nos vamos a apoyar de eso para poder crear correlativos con letras, ¿verdad? Con letras mayúsculas o minúsculas. Para eso tenemos que hacer uso de una función que se llama CAR. ¿Sí? A algunos les va a aparecer como carácter, otros le va a aparecer como CAR. Si no le funciona con CAR, prueben con carácter. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Si vamos a trabajar ahorita, quiero ver el valor de la mayúscula. Si comienza en 65, vamos a poner acá 65 y le vamos a sumar 1. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vean, le ponemos igual función CAR. En mi caso ya termina siendo carácter. Miren, ya no encuentra la función CAR. Y entre paréntesis envuelvo el valor que está en la celda E8, que ahorita ha tomado el valor de 65. Le doy Enter
Y acá me ha logrado colocar un correlativo en mayúscula. Si lo queremos hacer en minúscula, inicio con 97 más 1, le coloco igual carácter, entre paréntesis el valor que está en la celda G8, y ya tengo un correlativo en letras minúsculas. ¿Se ha logrado ver? Practiquemos esa parte, por favor. Bien. Bien, avancemos entonces. ¿Cómo hace para cuando le doy doble clic me vuelve a salir la fórmula sobre la letra que ya hice y para arrastrarla para abajo, cómo o hay que darle un clic derecho? Ya no me acuerdo, ya no me acuerdo cómo. O ¿Cómo, sea, perdón? que yo puse, ya puse el carácter 65 y me salió A, pero cuando lo desliza para abajo me vuelve a poner A completo, A en todas las casillas, pero y entonces le doy doble clic en A y me vuelve a salir la fórmula y ya no puedo deslizarla hacia abajo, o no sé si me voy a entender lo que me pasó. ¿Y aquí cómo tienes? ¿Tienes 66, 67, 68? No. Vale, entonces acá hace lo Ah, primer siguiente. valor numérico, sí, no, ya vi cuál es el error, perdón. Sí, voy a Tanto aquí rectificar. como acá, ¿verdad? ¿Sí te logró dar? Sí, pero ya lo voy a encontrar, perdón. No me logro. Hoy se tiene que dar. Hoy sí ya. Muy bien, Ya, muy bien. gracias, sí, hoy sí. Veamos lo siguiente, ¿verdad? Por ejemplo, si escribimos lunes en la siguiente casilla, al arrastrar, ya me da el correlativo de la semana, ¿vean? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y me habilita un comando más completo.
ya lo vamos a descubrir. Pero, por ejemplo, imagínense que yo quisiera ponerle solo lunes. Le doy en copiar celdas. Y si quiero incrementarlo, digamos, de un día en día, le doy serie de rellenos. ¿Lograron ver eso? Por ejemplo, repito, ¿verdad? Para coloco lunes, lo arrastro y por lo menos en mi Office ya me arrastra y me crea la tendencia de los días de la semana, ¿verdad? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Pero si yo quisiera que a todas las casillas le pusiera el mismo día, lunes, solamente le digo copiar celdas y me lo trabaja como lunes. Si no, le doy serie de rellenos. Vamos a hacer la otra prueba acá con lunes. Arrastro. Y acá le pongo solo días laborales, miren. Y elimina los sábados y los domingos. ¿Lo han visto? Practiquemos estos dos, por favor. Practiquemos los 7 días de la semana y los días hábiles con el botoncito de comando, ¿verdad? Disculpe, ¿puede repetir lo de días hábiles con comando, por favor? Perfecto, con gusto. Escribes un día de la semana, ¿verdad? Usualmente el lunes, lo arrastras o le das doble clic y acá en el comando le dices rellenar días laborales de la semana. Y ya te elimina los sábados y los domingos. ¿Se logró ver? Sí, gracias. Practiquen esos días. ¿De Carlos? Si a alguno no le funciona, puede ser por la versión del Office. O en todo caso, tu Office no está habilitado. Extraño que tenga esa. Revisa si el tipo de texto, el tipo de datos es general para que permita hacer eso. En cambio, el tuyo tiene hasta más datos, rellenar años. Tendríamos que revisar bien. Veamos lo siguiente. Les voy a mostrar un tipo de datos. Por ejemplo, bueno, mira, ahí lo que te recomiendo es
prueba y error, ¿verdad? Escribir bien lunes, por ejemplo, no colocarle ninguna fecha, ningún número. Ver cómo está configurada la función de tu fecha. Ver cómo está configurado tu Windows, tu Office. Hay que estar haciendo unas pruebas ahí para esta parte. Pero veamos algo con las fechas, miren. Por ejemplo, esta que está acá, 15 del 11 del 23, es, permítanme, vamos a seleccionar acá toda la columna. Y esta que está acá es una fecha larga. Y esta que está aquí es una fecha corta. Aquí lo pueden ver en el tipo de dato. Fecha corta y fecha larga. Voy a dejar este acá. Y le voy a colocar la fecha larga. La fecha larga lleva día de la semana, ¿verdad? Bien, acá tenemos una fecha corta y aquí tenemos una fecha larga. Pongan atención a esto. Según su instinto, por ejemplo, voy a seleccionar aquí las celdas y le voy a poner aquí fecha larga. Solo el formato, ¿verdad? El formato de fecha larga. Según su instinto, por ejemplo, quisiéramos poner la fecha de mañana. ¿Cómo tendría que hacer para que me vaya apareciendo la fecha larga? No sé si me pregunto, no sé si me explico con la pregunta. Según su instinto, si yo quisiera poner la fecha de mañana, jueves 16 de noviembre, ¿cómo lo haría? Yo pondría 16, 11, 23, pero como le puso la fecha larga, tendría que desplegarlo. Perfecto, ¿verdad? Vamos a tomar la palabra de Will como la del grupo. Y ya tengo la fecha larga. Como ya tiene formato con fecha larga, ya no necesito hacer esto. Miren, jueves 16 de noviembre. Es más, si ustedes hacen eso, no les va a funcionar la fecha porque esto es un texto. Entonces, ¿por qué les hago este énfasis? Porque a veces yo creo formatos, a veces me llama, mire, ingeniero, venga a crearme una mini base aquí, ¿verdad? Para poder llegar al control de algo. Y les pongo la fecha larga, ¿verdad? Porque la quieren con fecha larga. Y he visto gente digitando la fecha larga. Y le digo, no digité la fecha larga, solo ya tiene un formato de fecha larga, solo digitale la fecha que querés y él la va a tomar como una fecha larga. Bien, ese es un paréntesis, ¿verdad? Voy a eliminar aquí los colores. Y le voy a poner fecha larga. Entonces, imaginémonos que nosotros queremos incrementar la fecha, ¿verdad? Nuevamente, doble clic. Acá le puedo dar copiar celdas para que ponga la misma fecha, para que haga una serie de rellenos de incremento. Y acá, como siempre, le voy a poner siempre 15 de noviembre. Otra forma, vean, de hacerlo, incrementarlo, es con fórmulas, miren. Más uno, me lo ha creado, digamos, me ha creado una tendencia de incrementar un día. Por ejemplo, si digamos que tuviéramos sesiones, vaya, por decirles algo, los médicos, los psicólogos que te dan cita una vez a la semana, por ejemplo, lo podemos incrementar en 7 días y ya tiene una tendencia de incremento de 7 en 7, ¿verdad? Para que digamos que todos los miércoles tenemos que ir al control mientras nos recuperamos o mientras terminan las sesiones. También, si ustedes trabajan esta parte, ¿sí? Como ya aprendimos, eliminamos los días laborales, eliminamos los fines de semana. Entonces, estas son las formas de crear series para fechas. Dándole doble clic, aquí tenemos un incremento de 1 en 1, dándole copiar el mismo día o
los días de la semana, miren. O sea, días, solo días de la semana. E incluso podemos tener meses, vean, que se va incrementando del 15 en cada mes. 15 de noviembre, 15 de diciembre, 15 de enero, o lo podemos hacer también por años. 15 de noviembre del 23, por ejemplo, quisiera marcar el cumpleaños de alguien, ¿verdad? 15 de noviembre del 24 y así sucesivamente. Entonces, este botoncito nos va a dar el incremento en días laborales, meses, años, una serie del mismo día o una serie con incremento. También lo podemos hacer con fórmula según la cantidad de días que le queremos incrementar. ¿Se ha comprendido? Bien, Rosy, correcto. Yo lo ocupo mucho, como dice Rosy, ¿verdad? Para mis calendarios de la universidad, pero no para recibir la clase, sino que para darlas. Para dar las clases. Entonces, hago una programación y digamos si las sesiones son lunes y martes, los incremento, por lo menos, el primer incremento lo hago, por ejemplo, si quiero programar, digamos que tuviéramos clase los lunes, ¿verdad? 20 de noviembre. Entonces, el primer incremento, vamos a tener clase lunes y martes. Vean, lunes y martes. Entonces, la siguiente clase sería el siguiente lunes, ¿verdad? Más 7. Y aquí lo incremento más 1. Entonces, acá, desde aquí, lo arrastro, ¿vean? Porque si lo arrastro desde aquí, no me da como yo quiero. Entonces, creo la tendencia doble. Digamos, coloco 20, le incremento 1 para que sea lunes y martes, luego le incremento al primer valor 7 días y luego un día al siguiente valor. Y ahí, desde aquí, solo de aquí, miren, de acá, le doy doble clic y ahí ya me queda un calendario de clases los lunes y martes de cada uno de los días del mes. ¿Han logrado ver la aplicación? Sería de descubrir por qué no lo hace, pero sí está bien raro que no lo pueda aplicar. Practiquemos eso, toquemos ahí los botones, ¿verdad? Muy bien. ¿Se ha logrado comprender lo de las fechas? Sí, ingeniero. Perfecto. Avancemos, ¿verdad? Bueno, aquí lo que les decía, ¿verdad? Podemos poner, por ejemplo, una fecha 15 de noviembre del 23. Aquí estaba la columna. Y ya lo podemos trabajar por años, por meses. Y días de la semana. Aquí fecha corta, ¿verdad? Lo vamos a dejar por año. Ojalá lleguemos al 2040, ¿verdad? Tal vez a esta fecha ya han llegado a Marte. Vean, otro detalle es el relleno con formato personalizado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso de algunas actividades que yo desarrollo extracurricular, está la formación en línea en la universidad. Y ahí se le llaman tutorías y asesoría. Entonces imagínense que yo quisiera crear un control donde dijera tutoría 1 y asesoría 1, ¿verdad?
pero quisiera que después me apareciera tutoría 2, tutoría 3, tutoría 4, etcétera, etcétera. Entonces, aquí le voy a dar al seleccionar estas dos, le voy a dar la tendencia a Excel. Y ya me crea tutoría 1, asesoría 1, tutoría 2, asesoría 2. Pero como siempre, hay que revisar. Miren, no sé por qué aquí se me reinicia. No sé si el archivo está corrupto o qué, pero se me reinicia. Miren, entonces sencillamente lo que hago, sigo arrastrando. Esto. Acá, arrastro. Y ya me da esa tendencia. Ya me incrementa T5 a 5, T6 a 6, 8, 9, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de dar un relleno de serie personalizado. Es decir, yo quiero que tenga un formato común específico. Practiquemos ese relleno. Siempre tiene que haber como un número, ¿verdad? Porque no se va a pasar de la T a la S, por ejemplo. De la T a la U sería, ¿verdad? O sea, el que va incrementando es la parte numérica. Por ejemplo, hace poco estaba creando un catálogo de cuentas. Por ejemplo, estaba creando 010101, por ejemplo. Y quería incrementarlo. Que aquí fuera 10102, ¿verdad? Entonces hacía 0102, seleccionaba y ya me daba un incremento bajo el formato personalizado. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero bajo el formato 101. Ya estaba creando el catálogo de cuentas bajo también ese formato. Es otra forma de incrementar. ¿Vamos bien hasta acá? Repito, todo esto es una máscara para Excel. Por ejemplo, si nosotros transformamos esta fecha, miren, en número. Y le quitamos los decimales. Para Excel, el número 45.245 significa que es la fecha de hoy. Por eso que a veces nos dice, nos aparece un número ahí. Entonces, para Excel, todo esto son máscaras. Muy bien. Hay que reajustarlo ahí, ¿verdad? Hay que reajustarlo. Veamos. Otra forma de crear un relleno de serie es lo siguiente. Miren, bajo un formato. Siempre bajo un formato, ¿verdad? Vean lo que vamos a hacer. Pónganme atención a esto. Voy a crear una serie de relleno. Ah, perdón, pero aquí ya tiene el código. Seleccionen, por favor, la celda, la columna, y denle en general. ¿Sí? Y denle en general. Seleccionen la columna y denle en general. Les voy a dar unos segundos. Muy bien. Entonces, le doy este formato, luego le digo que lo coloque como serie de relleno, ¿verdad? Pero imaginémonos que nosotros a esta serie de relleno le queremos dar un formato como aparece aquí, con 000, o sea, tres caracteres y el número, ¿verdad? Entonces hacemos lo siguiente, selecciono, póngame atención, ¿verdad? Selecciono, le doy clic derecho, formato de celdas, luego en formato de celda nos vamos a personalizada y aquí donde dice general, borro esa palabra y le pongo lo siguiente, entre comillas, vean, con, cierro comillas, 1, 2, 3, 4 caracteres. Aquí me da una muestra
de cómo me va a quedar la máscara y le doy a aceptar. Y acá ya he creado un formato personalizado, pero como repito, solamente es una máscara, porque si yo le doy clic a la celda, aquí me sigue apareciendo el 5. Solo es una máscara para cuando lo imprima o cuando lo presente. ¿Lograron ver el formato personalizado? ¿Se logró ver? Sí. Practiquemos ese último. Sí. Perdón, yo me perdí ahí en esa. Seleccionamos, le damos formato de celdas. Una vez formato de celdas, nos vamos a personalizado. Y acá, en donde dice tipo, como yo quiero un formato que diga code y cuatro caracteres, ¿verdad? Entonces, entre comillas, colocamos la palabra code. Y luego lo colocamos cuatro ceros. ¿Sí? Cuatro ceros. Y le damos a aceptar. Y aquí me crea una máscara personalizada. Ahora, mientras avanzan en eso. Siempre se me pierde esta función. Se pone code entre comillas, o ¿Sí? de una vez code va entre comillas. No, code entre comillas. Tú le pones las comillas. Okay. Se cierra el comillas y después los cuatro ceros. Así es. Más adelante vamos a aprender la función texto y concatenar. Bien, présteme atención a esta. Mira, esta herramienta también funciona. Pero casi no es usada, ¿verdad? Porque sale más fácil ocupar los comandos que estamos utilizando. Se le digito un número, ¿verdad? Le coloco el número 1. Nos vamos aquí donde dice edición. Y luego buscamos en la herramienta rellenar. Y aquí dice series, miren. Aquí me dice si lo quiero hacer en filas o en columna, lineal o geométrica o cronológica. La geométrica es el, ¿cómo se llama este? Se llama lo que inventó este señor. La geométrica tiene la tendencia factorial, que va sumando, por ejemplo, si ponemos factorial 5, si se recuerdan, el factorial se representa de esta forma, ¿verdad? Si tengo factorial de 5, es 1 más 2 más 3 más 4, la sumatoria del correlativo, ¿verdad? Más 5. Entonces, eso es lo que significa la parte geométrica. Entonces, aquí le vamos a dar series. Aquí le digo que de manera de columna, porque va para abajo, ¿verdad? Lineal. Y que lo incremente, por ejemplo, de 5 en 5. Y que llegue hasta el número 250, si se lo permite. Repito, columna lineal de 5 en 5. Y que llegue hasta el número 250, si se puede. O sea, va a sumar
1 más, 5, 6, más 5, 11, más 5, 16, hasta llegar al 250, ya sea que llegue al 250 o llegue antes o llegue a acabar al 250. Si, digamos, tuviéramos en la sumatoria, llegáramos al 249, por ejemplo, hasta ahí va a parar, porque ya sumarle 6 implicaría 254 y se pasa del límite, que es 250. Le damos a aceptar y aquí me ha creado una tendencia. Vean, 1 más 5, 6. 6 más 5, 11. 11 más 5, 16. Pero le coloqué el valor inicial, ¿verdad? Y me ha hecho una tendencia de sumatoria. ¿Lo vieron? Y esto se lo voy a dejar de tarea para que lo practiquen. Por ejemplo, el otro es, haríamos lo siguiente, miren. Series, pongan atención ahorita, luego practicamos. Lo vamos a hacer geométrico, de 5 en 5, siempre hasta 250. Le damos a aceptar. Y es lo que hace, miren. 5. Ah, pues no, no es el factorial, sino que luego multiplica el incremento. Por ejemplo, aquí lo que ha hecho es lo siguiente, miren, lo que ha hecho es lo siguiente. Ha hecho, como el incremento es entre 5, ¿verdad? 5 por 1, 5, ok. Luego, como el incremento sigue siendo el 5, 5 por 5, 25. 25 por 25, 125. O sea, es la multiplicación, no es el factorial este que está acá. Es la multiplicación. Entonces, les queda tarea interactuar más con eso. También lo podemos hacer de orden cronológico por día, por año, autorrellenar. Traten de probar, ¿verdad? Y aquí tenemos la gama de técnicas, métodos, como lo quieran ver, para crear series de rellenos de una manera más fácil. ¿Preguntas hasta acá? La última parte no la entendí bien, porque dijo que era de 5 en 1, 5 por 5, 25, y 25 por 5 es lo que multiplica. Es 625, sí. No, 25 por 25. 25 por 5 sería. 25 por 5, correcto. Sí. O sea que el número que va quedando lo va multiplicando por 5. Siempre porque, por 5 por la serie que le pidió de 5. A la serie que pide 5, porque si no sería el cuadrado, para que te dé 625. Y ya no llega a 250 porque, quiero ver, 125 por 5 me da 625 y ya se pasa del tope máximo que le puse, que era 250. Bien, practiquemos, ¿verdad? Pasen una feliz tarde. Primero Dios, nos vemos mañana. Avancen con la plataforma. Y no olviden conectarse. Feliz tarde. Gracias, ingeniero. Gracias, mucho gusto, Marta. Mañana, no, clases serían hasta el lunes, ¿verdad? Mañana, jueves, y de ahí hasta el lunes. Ay, sí, cierto. Ah, no, es cierto. Ya estoy pensando que hoy jueves. Ok. El universo, por eso. Las calles van a estar cerradas, no el internet. Muy bien, feliz tarde.